Amigos, ya estamos listos para esta aventura. Ya traemos aquí las gatas. ¿Qué tal, eh? Vean, aquí de puntita podemos andar. Bien, bien nice. Y estamos súper listos. ¿Ya, Ismael, también tú? Sí. ¿Con toda la actitud? Listo para verte cómo escalas. Eso, porque acá atrás dijeron, queremos ver cómo te caes. Pero no nos vamos a caer, de verdad que es un deporte súper sencillito, facilito. Vamos a ver qué tal nos va. Amigos, el día de hoy estamos con Ismael y nos va a contar un poquito más sobre esto que es escalar, qué se necesita, qué hay que hacer. Ismael, pues involúcranos, dinos todo lo que sepas sobre este deporte. Bueno, básicamente aquí lo que necesitas para iniciar en este deporte es ganas. Principalmente ganas, la verdad. Obviamente. Le vas a agarrar el amor poco a poco mientras vas practicando este deporte, pero referente al equipo, lo básico son las gatas o pies de gato, que sirven para tener mejor precisión y contacto en los agarres y en los... y en la roca que está incrustada en las paredes. Y además necesitamos magnesia, que eso es para tus manos, para que no te suden y no te resbales. Para que lo vean, porque ahí está. Cuando me dijeron magnesia, yo pensé que era para comer y... No, es el polvito blanco mágico, simplemente para que... No es mágico, no es mágico, es un polvito para que no resbales. Ah, para que no suden las manos mientras tú vas escalando en los agarres. Súper bien. Oye, Ismael, yo estaba viendo que hay muchos colores de piedras, ¿esto para qué es? Bueno, básicamente aquí todos los boulders tienen un inicio y un final, obviamente. Cuando tú inicias un boulder, digamos en el morado, significa que solamente vas a utilizar los agarres y apoyos morados, solamente. ¿Eso es para que sea más difícil o...? No, para tener un control, pues, para que no te confundas y tú vayas viendo más o menos por dónde va el camino. Perfecto. Y hay niveles, ¿verdad? Porque yo vi ahorita un niño escalando y dije que facilito, pero... Sí, aquí los niveles se manejan con la letra V y un número consecutivo. Por ejemplo, el más fácil se podría decir que es el B0 para los principiantes. Y conforme vas sacando los B0, te pasas al B1, después al B2 y así sucesivamente. Porque seguramente no puede brincar uno que llega, quiere hacer un... ¿Cuál es el límite? ¿B10? ¿B...? Aquí creo que lo más difícil que he visto es B10. B10, entonces uno hay que ir avanzando. O sea, exactamente, en el B0, pero a lo mejor a ti se te puede facilitar un B2 o un B1. O sea, no, vamos, vale. Por... Como principiantes del B0 vamos a intentarlo todo, obviamente, porque es un deporte para toda la familia, ¿no? Así es, hay hasta clases para niños, no recuerdo exactamente qué día y sí, qué horario, pero sí las hay, o sea que para toda la familia puede venir aquí. Ice in my veins, I've been driving this train. Conforme va subiendo, te va agarrando como el miedito de que, ah, sí puedo subir, y luego ves abajo el piso y lo ves demasiado lejos, pero... Y hablando de altura, veo que son como unos 3, 4 metros de altura. Sí, más o menos aproximadamente aquí la pared. ¿Y la caída que te sobas y te levantas? Ah, pues si te fijas es colchón, no pasa nada. También es recomendable que cuando, no tan arriba pues, pero más o menos que cuando estás a la mitad del boulder, te animes a aventarte para que tú le vayas agarrando la confianza. Buenísimo, pues vamos a practicarlo, así que síganos. Ya estamos listos para practicar este deporte, pero como siempre les decimos, hay que calentar para que no se lastimen, ¿verdad, Ismael? Así es, básicamente tenemos que hacer los ejercicios básicos de cada músculo para calentarlos y después irnos abajo. En la parte de acá atrás, síganos porque hay un área especial. ¿Para qué es esto, Ismael? Bueno, este es otro tipo de entrenamiento que nos ayuda a complementar la escalada. Por el lado derecho tenemos lo que le llamamos el campus board y el izquierdo se llama el moon board. El izquierdo, tú bajas una aplicación en tu celular y tú vas ahí seleccionando. No, haz de cuenta que tú en la aplicación hay varios tipos de boulder y grados. Tú escoges el que quieras hacer y se prenden los focos en los agarres y te van indicando cuál es el que tienes que agarrar y cuál es el que tienes que pisar. Ah, qué divertido. Con el celular lo haces. Ajá, con el celular. Del lado derecho tenemos el campus board. Este es un entrenamiento ya para más expertos, la verdad. Se recomienda que si ya tienes aproximadamente 2 años escalando, ya puedes iniciarlo, porque sí te puedes llegar a lastimar en esta parte. Sí, esto no lo vamos a saltar, sinceramente. Aquí nomás para que lo vean, lo conozcan y ya. Vamos a calentar entonces, vemos los aparatos, todo para ahora sí que tener el cuerpo calientito para poder subir. Sí, además este gimnasio está muy completo. También podemos ver aquí otra que se llama el handboard.
Este sirve también para entrenar dedos, fortalecer. Fortalecer dedos. También se recomienda para un poquito más de experto. ¿El celular para fortalecer dedos no funciona? No, no sirve. Si quieres fortalecer dedos, te recomiendo que obtengas un handboard. Buenísimo. ¿Esto de acá qué son? Esto también es para simplemente practicar los agarres. Si te fijas, son milímetros. Entonces, pues, si tiene menos milímetros, es más difícil sujetarte. Pero, pues... O sea que si usted tiene la uña larga, pues no puede venir a escalar. Aquí el manicure, adiós. Buenísimo, ¿no? Pues... Pues bueno, ni modo, pero ahorita vamos a practicar a ver cómo nos va. Si dejamos una uña enterrada, pues ahí la levantamos. Pues sí, ya la recoges y la tiras. Esto no le indican las etiquetas. Por ejemplo, aquí si te das cuenta, hay una etiqueta que nos indica el grado de dificultad que es. Este es B0, significa que es el grado más principiante, ¿ok? El grado más fácil. Ok, después vemos que tiene dos cintas. Si te fijas, son dos cintas juntas. Sí. Esto significa que las manos van juntas aquí. Inicia con las dos manos juntas. Okay. Y si te fijas en este azul, tiene una etiqueta aquí y otra etiqueta acá. Entonces, etiquetas separadas, son manos separadas. O sea, ¿cómo voy a poner una mano aquí y la otra aquí? Pues eso también determina el grado de dificultad del boulder. Pero así es, más para que lo tengas en cuenta, etiquetas separadas, manos separadas, etiquetas juntas, manos juntas. Ok, una vez que inicias este boulder, como es color verde, solamente puedes agarrar y pisar del mismo color, o sea verde. Solo verde. Solo verde, ok, para tener el control. Y para terminarlo, igual termina de dos maneras y también es indicado por una etiqueta. Si te fijas en este, en el último agarre hay una etiqueta. Significa que tus dos manos van a ir ahí por 3 segundos. Y acabaste, terminaste el boulder. O, por ejemplo, en este rosa, que tiene etiquetas separadas, manos separadas, pero en el último agarre no hay cinta. ¿Qué significa eso? Que entonces tus manos terminan en el tubo de hasta arriba. No. En el tubo de hasta arriba, hay un tubo, lo agarras con tus dos manos, igual, 3 segundos, y se acabó el boulder. Terminaste. ¿Va? Estoy bien, todo va a salir bien, no es peligroso. Mira, caemos en colchoncito, así que vamos a practicar primero con nuestra arena blanca. Con la magnesia. Súper. Vámonos. Ok, entonces, como te indicaba, dos manos y vas a utilizar solamente los verdes. Ok, ya me dio vértigo. Venga. Tienes también este apoyo que lo puedes utilizar para que no subas tanto. Y así, poco a poco, así como escalerita. Venga, al siguiente y después pies. Al siguiente, así mero. Ya, uno más. Venga, dos manos, 3 segundos. 1, 2, 3. Terminaste. ¿Y quién me baja? Tú solita, como subiste, puedes ir bajando igual. También algo importante, tenemos también otros agarres de ayuda por si no pudieras terminar el boulder o te pones nerviosa. Los grises son agarres buenísimos, son neutros para que los puedas, para bajar, solamente para bajar. El brinco, da el brinco, es colchón. Y así poco a poco le vas agarrando confianza. Buenísimo, ya está. Pues nivel 0 estuvo facilito, vamos a ver por algo más difícil. Un B1. Entonces, separadas, manos separadas. Así, y solamente rosas puedes utilizar para apoyos y agarres. Venga, así mero, vas muy bien. Poco a poco, como escalerita, venga. El que sigue es mejor, es buenísimo el que sigue. Con mano izquierda, ahí mero. Ahora sube pies, venga. Ahora hasta arriba el grandote. Ese mero, venga. Venga. Poco a poquito, ahí tienes un pie derecho, arribita. Este mero, este es tuyo. Ahí mero. Venga, poco a poquito. Venga. Puedes subir tu pie izquierdo también donde está tu rodilla. Ahí. Venga, es colchón.
Si no, aquí te, yo te hago spot. Venga, venga. Es del salto, del brinco, venga, aquí te hago spot, venga, agárrale confianza, es un brinquito nada más, venga, estás aquí. El nivel verde estuvo muy bien, lo subí facilito como gato, por eso creo que son las gatas, ¿verdad? Porque subes como gato, pero el nivel rosa, ya que estás arriba se ve un vértigo, voy a subir la cámara para que vean cómo se ve desde arriba, que no, se, no podía agarrarme ya del último. Ah, la verdad es que te faltó un poquito más de técnica en el acomodo de los pies para que te ayudara a subir al siguiente agarre. No, me faltó fuerza, me faltó unos tacos, obviamente, pero vamos por más. Así es, no es el único, hay más, vamos por los demás. Ok, vamos por otro para ver si se logra. Que era importante porque ya. Okay. Visualizar el boulder. Okay. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Porque no siempre, si lo subes, es totalmente recto hacia arriba. Puede que tenga una ligera inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces así ya vas, menos vas. Correcto. Terminamos en el último que tiene una etiqueta. 3 segundos, 2 manos allá. Venga, sí se puede. ¿Ah? Voy revisando también dónde vas a poner tus pies y así poco a poco. Venga. Si te fijas, tienes varias opciones de pies, la que mejor se te acomode. Y como va diciendo tu cuerpo acá el movimiento. También es importante que uses sus puntas. Puntas. Las puntas de los pies. Exactamente así. Venga, ahí mero. Así, venga. Eso. Venga. Estos volúmenes también los puedes utilizar para pies. Ajá, para apoyo. Tal cual. Eso es como comodín, exactamente. Venga. Venga, poco a poco. Venga, eso. Al espacio para tu mano. Eso, exactamente. Venga, es uno más. Buenísimo. Venga, eso. 3 segundos. 1, 2, 3. Venga, listo. Es tuyo. Se me hizo un poquito más sencillo, pero recordarles que es un B0. Otra vez seguimos con los básicos. Checamos las manos. Estaba como un poquito más fácil en cuanto a posición. ¿Cómo lo viste? ¿Lo dominé o no? Muy bien, muy bien. Aquí el reto es que hagas todos los B0s del gimnasio. A ver cómo nos va. Para después irnos al B1, a ver si no nos caemos, porque ya vi que está difícil. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots. No puedo. I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light,
just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, move fast and climb. A new class divine, yeah. ¿Qué les dije? Que la constancia, todo se puede. Bueno, Ismael, se logró. Amigos, pues esta fue la aventura del día de hoy aquí en Motion Builder. La verdad que es un deporte súper completo porque sentí que trabajé hasta las pestañas me duelen. De verdad que los brazos, las piernas, no, bueno, estuvo increíble. Vimos que Ismael es buenísimo, te vimos subiendo todo como si nada. ¿Qué tal lo hice yo, Ismael? Muy bien, la verdad. Para ser principiante. Muy bien, la verdad. Te fue muy bien. Para la gente que quiere venir a este lugar, ¿nos puedes dar un poquito más de información? Sí, claro, pues mira, básicamente se encuentra en la Avenida Inglaterra y Periférico. Está abierto de lunes a domingo, así que pueden venir cualquier día con la familia. Y como les platicaba acerca de los grados, simplemente tener paciencia, pero lo bueno es que es apto para todos. Claro que sí. Mucha paciencia porque yo me quedé nivel 0. Quise intentar ahí un nivel 1, la verdad no lo logré, pero voy a seguir practicando para volverme una master porque hay que ejercitarnos, ¿no? Este deporte te va a ayudar a que todo tu cuerpo se movilice y te pongas acá más activo. Muchas gracias, Ismael. Y no olviden, amigos, suscribirse al canal, activar la campanita para que puedan, pues, ser parte de todas las aventuras que vivimos todos los días. Que tengan un super día. Hasta luego, gracias por venir.